Es un honor encontrarme esta noche con ustedes. I can't hear him. It's not here. There's no audio. Vamos a tener una prueba, y la prueba es, empieza en este momento. ¿Cómo se le dice a alguien? Por un tiempo y quería aprender japonés, pero todos mis colegas y estudiantes querían estudiar inglés, y a medida que viajaba todos querían hablar inglés conmigo. Así que por un lado, en la manera en que está construido nuestro mundo, la gente como yo, es una gran ventaja en la ingeniería, en la edición de libros, en conferencias y en ver televisión, por ejemplo, el saber hablar inglés. Pero es desafortunado el que alguno de nosotros, quizás usted, pueda arreglar esta situación. Algunos de ustedes harán algo muy grande con sus vidas, algo extraordinario, porque usted utiliza su cerebro, su mente de una manera distinta. Si usted es un contador, por ejemplo, usted hará las cosas de cierta manera, de la manera en que aprendió. Algunas cosas tiene que hacerlo de cierta manera cada día. Algunos trabajos, por ejemplo, en la ingeniería y la ciencia, es una de las áreas en las que hacemos las cosas de cierta manera. Presionemos este botón. Estoy presionando distintos botones. Sí, estoy probando un momento la... Mi grado doctoral es en educación, no es en pedagogía, no es en ingeniería. Pero voy a convencerlo esta noche. Pues voy a convencer de que enseñar es muy distinto a aprender. Y es muy importante saber qué es lo que está haciendo usted como profesor y como alumno. He trabajado en el laboratorio del Instituto Tecnológico de Massachusetts por un tiempo y he estado estudiando cuál es el proceso a través del cual los alumnos pueden lograr cosas extraordinarias. Mi enfoque esta noche es aprender el modelo educativo. Bueno, este es el final. ¿Alguna pregunta? No, en realidad, fuera de bromas.
¿Usted no cree que en algún momento, en algún momento de nuestra historia, usted no podremos estar aprendiendo a través de estas señales, de estas imágenes? La manera en la que usted se relaciona con los instrumentos electrónicos es una lección para cada uno de nosotros, en la que tenemos que tener contacto humano. Me pregunto, ¿en qué momento, en qué lugar de nuestra historia, nuestra comunicación de ser humano, se convertirá en será menos importante? Mi enfoque principal esta noche es el punto número 3. Enseñar y aprender son distintos. Vamos a enfocarnos en el modelo. No nos vamos a enfocar en la enseñanza. Sócrates dijo: "No puedo enseñar a alguien, solo puedo enseñarle a aprender". Ahora tenemos muchísimas herramientas a través de las cuales podemos aplicar un modelo en el cual no solamente le enseño algo a usted, sino que le ayudo a aprender. Y usted, como estudiante, el modelo educativo, el modelo de aprendizaje que usted tiene, también se rige por esta regla. Espero que, por favor, para el terminar de esta conferencia, podamos pensar en muchas de estas, de estos conceptos. Y ahora yo les tomo una foto. Este es solo un punto de inicio. ¿Estamos de acuerdo o en desacuerdo? Se verá al final de esta conferencia. Pensemos en cómo está cambiando la educación. Esta es mi regla, una regla que yo escribí. El profesor no solo no puede esperar lanzar información hacia los estudiantes y esperar que la educación ocurra por sí sola. Yo no creo que usted pueda pararse frente a una clase y solo hablar. En los Estados Unidos, las investigaciones dicen que los estudiantes detestan dos cosas. Una es sentarse y ceder su poder para escuchar al profesor. Y la segunda, y que los alumnos, sobre todo los alumnos varones, no pueden conseguir una cita con las chicas que desean. No creo que este jovencito acá no se preocupe por eso. Los alumnos detestan simplemente ver a los profesores pararse frente a ellos y transmitirles conocimientos. Quieren algo más interactivo, más dinámico. Según Albert Einstein, nos dice en esta cita que no es algo fuera, no es un milagro de que los métodos modernos de instrucción no han ahorcado enteramente a la curiosidad y a la investigación. Y Albert Einstein lo dijo hace 100 años, pero es aún permanece, aún tiene relevancia.
adquirir conocimiento. En los últimos 10 años y sobre todo en los 100 años previos, hemos visto un gran cambio en, por ejemplo, el transporte, la medicina y las comunicaciones. Pensemos acerca de estos cambios. Solamente en los últimos años, en los celulares y los cambios que nos rodean. Y ahora pensemos qué cambios han habido en la educación, en la pedagogía de la enseñanza en los últimos 10 años, en centurias previas. Y por educación me refiero a cuál es el modelo que utiliza la universidad para poder transmitir esta educación. ¿Qué modelo está utilizando la universidad? ¿Qué modelo educativo? La pregunta es, voy a hablar acerca de diversos conceptos. Un concepto, luego otro concepto y luego un concepto final. Varios conceptos. Y por favor, no traten de conectarlos aún, pero evaluémoslo uno a uno. Voy a tratar de conectarlos al final. Por el momento son elementos separados. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hace usted como maestro cuando el alumno está aburrido, se siente frustrado o está haciendo un asesoramiento cognitivo? Estas no son emociones atléticas. No son las emociones son manejables por un entrenador atlético, pero son las emociones que tiene el alumno. Si usted es un profesor dando una clase, usted necesita ver y evaluar qué emociones tienen sus alumnos. Si están aburridos, si se sienten frustrados, o si están haciendo una evaluación cognitiva, están tratando de asimilar la información. Si el alumno está haciendo un asesoramiento cognitivo, tiene que dejarlo por ese momento solo. Pero si está frustrado, si está aburrido, tiene que tener un acercamiento distinto. Si se sienta y usted evalúa de acuerdo al estado en el que se encuentra el alumno y usted debe ser capaz de poder evaluar en qué estado se encuentra él. Ese era un primer concepto, la evaluación del estado emocional de su audiencia. Porque usted no está enseñando. Ya no está enseñando a aprender. El siguiente concepto se refiere a que tenemos distintas partes del cerebro, que tienen diferentes funciones, cada una que cumple la función de matemática, otra que se ocupa de las emociones, otra función que se ocupa de los varones para poder conseguir una cita con una chica, quizás no funciona tan bien. Ahora, cuando hablemos de las áreas en las que diferenciamos la inteligencia, de la sabiduría, del conocimiento, hablemos de esas áreas. No sabemos cuál es el poder de nuestro poder, sino es canal por canal o función por función. Pero ahora las nuevas generaciones pueden cumplir varias funciones a la vez, pueden escuchar una conversación, pueden estar viendo una pantalla de televisión, pueden estar enviando un texto. Entonces, esta generación está entrenada a utilizar distintas partes del cerebro.
Pero que si usted tiene un hijo, usted sabe a lo que me refiero. Si le dice que ponga el teléfono a un lado, no lo va a hacer. Lo importante es que hacer que su cerebro trabaje esas distintas áreas, esos distintos canales de información. El practicar esta multitarea, este trabajo de absorber información por diferentes canales, es lo importante. Ese es el objetivo ideal. Es una habilidad crítica, fundamental en nuestra época. La presentación anterior mostraba las áreas distintas del cerebro y este es un nuevo concepto. Pero este concepto nuevo que quiero conversar es que nuestro cerebro puede recibir información de distintos canales a la vez, que nos va a ayudar o que le va a ayudar a su alumno a realizar el proceso de aprendizaje profundo, el comprender teorías científicas de una manera más completa, más íntegra. ¿Cuál es el poder mental? No sabemos cuán capaz, cuán poderoso es el poder mental, porque no podemos utilizarlo al 100%, solo utilizamos un canal a la vez. Los estudios demuestran que la tarea, la multitarea es una sobrecarga cognitiva. Pero déjenme decirles que la razón por esto es que resulta que los sujetos de esos estudios no habían practicado las multitareas. Por esa razón, esta investigación demostró que multitarea es una sobrecarga cognitiva. En estos sujetos de estudio, los canales de información no estaban desarrollados. Por esa razón, se necesita practicar los multicanales a una edad temprana. El cambio tiene que venir de usted. En vez de decir estoy enseñando algo, estoy enseñando a aprender algo. Como mencionado, se tiene que empezar a una edad temprana. Si los niños están haciendo cosas divertidas y están aprendiendo a utilizar su cerebro de distintas formas, entonces están desarrollando esta forma de multitarea. Tenemos que desarrollar estos canales, no solo uno a la vez, sino varios a la vez. La persona analfabeta del siglo XXI o las personas analfabetas del siglo XXI no serán aquellas que no puedan leer o escribir, sino aquellas que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Alvin Toffler. Solo piense en las cosas. ¿Cuáles son aquellas cosas que se decían ciertas en la ciencia? Algunas se han comprobado, algunas no. Y esto es un proceso realizado por científicos, ingenieros, el proceso de aprender y desaprender, basándose en la pregunta, ¿qué pasaría si?
Este es otro concepto. En cualquier proceso que se refiere a un proceso educativo, existen pasos, uno luego del otro. Es cierto que usted puede realizar el proceso 3 o el paso 3 antes del paso 1, pero en este caso estamos desarrollando un modelo. Y por esa razón vamos a empezar paso a paso. El primer paso, luego el segundo. En la educación y en muchas áreas de la industria, tenemos call centers o lugares en los cuales podemos adquirir información, que también son llamados outsourcing. En el título de mi conferencia tenía una palabra que la he eliminado y la he reemplazado por outsourcing. Un profesor puede enviar al alumno que en lugar de pasar el tiempo aprendiendo un concepto en la clase, puede hacerlo en un laboratorio. Y no lo hace, no pierde el tiempo, ese tiempo valioso en clase, escuchando la explicación. Pero él puede hacerlo por sí mismo, aprender a través de realizar el experimento por sí solo. Y lo más valioso es el proceso entre estudiante y estudiante. Si usted es un contador, si tiene un negocio, puede externalizar, puede utilizar ciertos servicios de otros lugares. No necesariamente tiene que tener a todos esos trabajadores en esa industria. Eso es el proceso del outsourcing. Y en este modelo educativo voy a referirme a dos modelos educativos de outsourcing. Es el modelo basado en reglas, en hechos. Si usted está enseñando deletrear a un niño de 6 años y le continúa enseñando cuando tiene 7 años, ese proceso se denomina basado en reglas. No cambia, es el mismo proceso. Pero un modelo educativo basado en modelos requiere varios aspectos. Hay varios lugares de internet que le indican cuál es energía, ¿no? La teoría de la relatividad. El profesor no tiene que pasar ese tiempo enseñando esos conceptos, pero debe acudir, ¿no?, al outsourcing de estas fuentes educativas. Si usted se enfoca en este modelo educativo, que no se basa solo en reglas. Usted tiene que asegurarse que el alumno está integrado en ese modelo educativo. Hay que comprender estos dos modelos. Seriously, you have to. Hay muchas páginas de internet que pueden enseñarle a deletrear o a realizar ejercicios de matemática, matemática básica. Y por esa razón el profesor no tiene que gastar o pasar ese tiempo enseñando estos conceptos una y otra vez.
Mi gran preocupación es cómo transmitimos los frutos del conocimiento al alumno. ¿A qué se refiere el conocimiento? ¿Cómo se le ayuda a adquirir conocimiento? Uno de los obstáculos que surgen, ¿no?, en este proceso cuando hablamos del lenguaje, de aprender el lenguaje de la educación, las palabras que utilizamos en la educación, hablamos de inteligencia, hablamos de conocimiento. ¿Cómo utilizamos estas palabras, estos conceptos en el modelo educativo que queremos construir? ¿Qué las palabras que utilizamos y cómo las aplicamos a este modelo? Es el objetivo. Ahora espero que poner todos estos conceptos juntos, unificarlos. Bueno, estamos de nuevo en el inicio. El lenguaje de la educación. Las palabras en la educación. Pensemos en estas palabras: inteligencia, conocimiento, sabiduría, información, datos, educación, enseñanza, aprendizaje y pedagogía. Hay algunas que no se encuentran. ¿Qué significa ser inteligente? ¿Qué significa ser sabio? Esta es la herramienta que usted debe adquirir para poder establecer su modelo educativo. Su objetivo, si usted es un contador, ¿cuál sería su objetivo? ¿Cuál es su objetivo? Probablemente es la información. Quiere saber las reglas para poder mantener un registro correcto del dinero. Pagar las cuentas, mantener registros, establecer reportes. Si usted es un contador, es lo que usted necesita. Pero estoy diciendo que para la ciencia y para la ingeniería, para un modelo educativo aplicable a la ciencia y a la ingeniería, se necesita más que esto. Necesitamos aclarar, clarificar estos términos, no utilizarlos intercambiablemente, separarlos. No son intercambiables, cada uno tiene una distinción distinta. Esos términos, esas palabras significan algo. Inteligencia es algo, sabiduría es algo. ¿Y cuál es su objetivo cuando quiere construir un modelo educativo? ¿Cómo va a utilizar la inteligencia? ¿Qué es lo que desea? ¿Cuál es su objetivo? ¿Lograr inteligencia, lograr conocimiento, lograr sabiduría? Si usted está desarrollándose, está convirtiéndose en un contador, necesita información. Está satisfecho. La última, el último paso es información. ¿Cuán inteligente es usted? Es una de las preguntas que podemos establecer al inicio. Déjeme preguntarle a usted, ¿cuántos de ustedes
¿Cuántos de ustedes saben tocar un instrumento musical? ¿Cuántos de ustedes no pueden tocar un instrumento musical? Por favor, ponga sus manos. ¿Cuántos saben tocar el piano? Bajen las manos. ¿Cuántos no saben tocar el piano? Casi la mayoría. Pero de todas las personas que levantaron la mano, que no saben, que levantaron la mano y que nunca trataron de tocar el piano. Entonces, el punto es que usted no sabe hasta qué punto puede hacerlo, hasta que lo haga. Usted puede ser un gran pianista, pero no lo sabe. Entonces, usted puede ser un gran ingeniero, puede ser un gran profesor, un gran investigador, pero no lo va a saber hasta que no lo intente. Y falle en el intento varias veces, pero ese es el modelo. De mis experiencias, he tenido contacto con varios premios Nobel. Y entre ellos han fallado, han tenido muchos errores dentro de sus carreras, pero ese es el proceso por el cual ellos han podido adquirir el estado en el que se encuentran ahora. Conocimiento. El conocimiento es la colección de conocimientos, de métodos. En esta época, en algunos lugares del mundo, hay el proceso, ¿no? La idea de volar o de hacer explotar una bomba atómica es algo negativo, pero en algunos lugares del mundo es algo positivo. Entonces, ¿cómo decimos cuál es lo sabio? Otro ejemplo. El proceso de canalizar el agua para poder transmitir, ¿no?, el agua potable a diversas comunidades es, si hablamos de información, es hechos, respuestas a preguntas, pero básicamente son un conjunto de hechos, ¿no? Los datos son respuestas a preguntas que nadie ha preguntado. Es como la educación. La data, los datos se tienen que organizar. En el campo de la educación es un gran proceso. Hablamos de libertad, hablamos de justicia, hablamos de paz. El proceso de enseñar y aprender son mutuamente exclusivos. Sócrates dijo que él no puede enseñarle algo, él solamente le va a enseñar a aprender. Y es algo. You have to write. Pero la pedagogía es el método por el cual se transmite la educación y por el cual se ayuda a los estudiantes a aprender. Tenemos el seminario, el proyecto, ¿no?, la conferencia. La pedagogía. Volvamos a mi regla, ¿no?, mi regla anterior, la regla de Riley. Que los profesores no pueden simplemente lanzar información a los estudiantes sino y esperar que la educación ocurra.
El modelo educativo basado en reglas se basa en, ¿no? En hechos, en reglas, en transmitir ese es el modelo, ¿no? Basado en que utilizamos, el modelo que utilizado en la ingeniería utiliza la enseñanza profunda, los métodos de prueba, la teoría. En el campo de basado en reglas. Este es un modelo basado en reglas. Si usted es un profesor de historia, un profesor de lenguaje, usted empieza con información, y ahí continúa el proceso de preguntas y respuestas por el cual se transmite información a los alumnos. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasó en tal evento histórico? Entonces, esa es la manera que transmite usted la información. Pero esto no se integra, no se vuelve en conocimiento. A menos, no, esto no se convierte en conocimiento del alumno, es que usted sea un profesor, pues, de capacidad superior que realmente pueda transmitir, a convertir esa información en conocimiento. El modelo basado en, ¿no? En modelos educativos más integrales, se basa en áreas más integrales. Si usted enseñando, si usted está trabajando con una persona que está aprendiendo, ¿no? Un modelo más grande de educativo, empieza con las reglas y luego tiene que, ¿no? Bueno, pasa la data, los datos, transmisión de información, usted prueba teorías, usted realiza experimentos y adquiere el conocimiento. Usted comprende el proceso por el cual suceden estas cosas. Es más difícil de hacer clases. Es usted, por ejemplo, para construir un puente, tiene que tomar en cuenta el flujo del agua, el impacto del canal del agua. Tiene que tomar varios conceptos en cuenta para poder construir un puente. En la ingeniería de hoy, si usted se enfoca en la construcción de puentes, usted tiene que comprender cómo ese puente va a impactar a la comunidad, ¿no? En la cual se está construyendo ese puente. Les ayudará a conseguir más trabajo, les ayudará a mejorar su calidad de vida. Tendrán cuál es el nivel de competencia que va a existir en esa comunidad ahora. ¿Y si tiene que arreglarse el puente? Ah, y con cuánta frecuencia se tiene que, ¿no? Reparar el puente. Ahora, cuando se adquiere eso, se puede decir que se adquiere la sabiduría. ¿Cuántos conocen a Nikola Tesla? ¿Cuántos han escuchado del científico Nikola Tesla? Él dijo que se podía transmitir electricidad de alto voltaje a través del aire, pero no, ahora no se puede hacer eso porque sería, no se puede controlar ese nivel de energía. Pero tenemos la radio. En la actualidad tenemos la radio, que es transmitir ondas eléctricas de menor voltaje. Quizá alguno de ustedes se volverá famoso por descubrir cómo podemos transmitir energía de alto voltaje a través de las ondas, no, de las ondas, de las ondas, de la misma forma en que transmitimos las ondas radiales. Si usted puede, si pu pudiera transmitir energía de alto voltaje a su auto, de la misma manera en la que usted no puede conectar y escuchar la radio desde su auto,
Entonces significaría que tendríamos carros totalmente eléctricos. Y entonces nuestro mundo cambiaría radicalmente. No existirían las estaciones de gasolina y tendríamos información de cómo sería esta sociedad. Ahora, pero transmitir esa energía de alto nivel, ¿no? De manera segura, sin provocar accidentes, de manera segura, eso cambiaría la sociedad en la que vivimos completamente. Quizá alguno de ustedes pueda realizar ese descubrimiento. Hablemos de Japón en la utilización de la energía nuclear. Por ejemplo, Japón ha sido víctima ya de la energía nuclear una vez en la guerra nuclear y ahora la última vez con el problema en Fukushima. Pero la pregunta es, ¿cómo se puede no prevenir estos desastres, puesto que vamos a seguir utilizando energía nuclear en el futuro? Si tenemos este modelo, ¿cómo lo traducimos? ¿Cómo lo realizamos en nuestro ambiente de trabajo? El profesor necesita comprender el estado emocional afectivo del estudiante, comprender que el alumno está atravesando un proceso emocional que el profesor necesita comprender, necesita relacionarse con ese proceso. Entonces, digamos, si el alumno está aburrido o está frustrado, el profesor necesita hacer algo. Pero si el alumno, ¿no?, está realizando un asesoramiento cognitivo, está asimilando la información, entonces déjelo tranquilo. Si usted quiere saber cuál es el estado emocional de su alumno, hay un método, ¿no?, que voy a hablar en este instante. En este sistema de codificación facial, es un sistema estandarizado en el cual se puede identificar, ¿no?, el estado en el estado del rostro. Paul Ekman es el pionero en realizar este sistema en el que se pone ciertos puntos, ¿no?, de electrónicos en el rostro, y para reconocer las emociones se reconoce a través de los puntos en el rostro. Por ejemplo, la ira se representa a través de estos puntos faciales. Pero en realidad, si vemos nuestra realidad actual, no es tan difícil reconocer si una persona está molesta o no. Por ejemplo, mi perro sabe cuando estoy molesto simplemente por la forma en la que llego a casa. Lo importante, en realidad, el punto de esto es que tenemos que aprender a reconocer esos estados a través de conectarnos con nuestros alumnos en un nivel más profundo que el simplemente hecho de estar en clase.
Este es el eje de emociones. Las emociones positivas son en el lado derecho, las emociones negativas en el lado izquierdo. Enfocémonos en la segunda línea. Las emociones negativas, el aburrimiento, la indiferencia. En el lado positivo, en el lado derecho tenemos las emociones positivas y el enfoque, mi enfoque principal es la curiosidad. Es el estado emocional más poderoso en el que un alumno puede encontrarse. Si alguien, ¿no? Si un alumno se encuentra confundido o aburrido, lo ideal es moverlos o trasladar su estado emocional de vuelta al estado de curiosidad. Entonces, a través de preguntas, a través de preguntar, a través de motivar su curiosidad. Por ejemplo, en el ejemplo de Nikola Tesla, si, no, si él, ¿qué pasaría si usted, ¿no? O sea, al alumno puede realizar, ¿no? El experimento que Nikola Tesla no pudo realizar. ¿Qué pasaría si usted puede transmitir energía de alto voltaje a través de las ondas de aire? ¿Qué pasaría? Entonces, usted está provocando la curiosidad del alumno. So you want to move the student towards curiosity is the final take. Usted entonces es el eje principal. Si usted es capaz de movilizar, de trasladar a sus alumnos de un estado de aburrimiento o de indiferencia a un estado de curiosidad, entonces usted es un buen profesor. Ahora, cómo encaja usted en el proceso educativo? Es la siguiente pregunta. ¿Puede alguno de ustedes identificar a estos personajes de la historia? Sócrates, Leonardo da Vinci, el profeta Mohammed, Thomas Edison, Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcuta, Marie Curie. Todos ellos fueron grandes líderes, pero cada uno de ellos era una persona diferente. Ellos no podrían intercambiar sus características entre ellos. Atila el Grande no podría haber sido una gran Madre Teresa. Una Madre Teresa no podría haber sido un gran Atila, ¿no? Atila el Grande. Piense en cuáles son sus fortalezas. ¿Usted es bueno en investigación? ¿Usted es bueno en acumular información? ¿Cuáles son sus fortalezas? Para los más jóvenes que están preocupados en su vida sentimental, no se preocupen que eso va a llegar en algún momento. Preocúpense por cómo desarrollar sus habilidades, sus fortalezas. En conclusión, cuando pensamos en estos modelos educativos, por ejemplo, las nuevas tecnologías que están llegando, que en realidad, ¿qué sucede? Que la tecnología maneja al currículo educativo, en lugar de que el currículo maneje a la tecnología o dirija a la tecnología. Lo ideal es que los alumnos se beneficien de las nuevas tecnologías, no que pasen de tecnología en tecnología sin poder haber, ¿no?, profundizado sus métodos de aprendizaje. A ver, por favor, crucen sus brazos de una forma. Ahora crucen sus brazos de otra forma.
algunos de ustedes no tienen práctica en hacerlo de dos formas, pero algunos de ustedes se sentirán un tanto incómodos al cambiar de brazo. Es lo mismo que estamos realizando en este momento. Se les está pidiendo que no realicemos un nuevo, desarrollemos un nuevo modelo educativo, un nuevo modelo de aprendizaje individual. Todos ustedes están destinados a hacer grandes cosas, pero tenemos, cada uno de nosotros tenemos un techo en el que al que vamos, es nuestro límite, pero incluso ese techo puede romperse. No hay mayor regalo que usted pueda recibir en esta vida que en la educación. El último punto es el cambio en la pedagogía, en los métodos pedagógicos. Como mencionaba, el reconocer los estados afectivos, emocionales, el manejo de las funciones mentales, reconocer, ¿no? ¿Cómo impacta el reconocer el estado afectivo del alumno en él? ¿Cómo es que usted puede mover, ¿no?, trasladar al alumno de un estado de confusión, de un estado de aburrimiento a un estado de curiosidad? Usted tiene, como profesor, tiene la respuesta, pero desarrollar la habilidad de poder trasladar al alumno de un estado emocional de aburrimiento a un estado emocional de curiosidad, ese es el verdadero objetivo, el verdadero ideal de un profesor. En conclusión, bueno, antes el objetivo, ¿no?, era desarrollar un adulto que pudiera, ¿no?, desarrollar un adulto funcional, un adulto que pudiera resolver problemas. Pero ahora la pregunta es ¿cómo construimos uno? En primer lugar, enfoquémonos en la escuela primaria. Desarrollar, ¿no?, canales mentales que permitan al alumno utilizar su mente de manera más íntegra. De manera que él pueda saber que desde como individuo también puede afectar el mundo. De manera que él pueda pensar que en algún momento pueda ganar el premio Nobel. Hay un pequeño problema si es que yo me pongo a pensar a mi edad de que cómo puedo ganar el premio Nobel. El único problema es que no dan el premio Nobel en mi área de trabajo. Mi posición en la Asociación de Ingenieros el trabajo que realizamos es nos motivamos como equipo, como grupo, para poder ganar, ¿no? Digamos, si quisiéramos ganar el premio Nobel, trabajar hacia ese mismo objetivo. Si tenemos esta forma de pensamiento, este modelo educativo, no solamente como científico, como ingeniero, sino como individuo, entonces nuestra sociedad también se mueve hacia un proceso más positivo. Por ejemplo, la mejor motivación es tener la idea de poder cambiar, transformar la sociedad. El profesor, el catedrático, necesita desarrollar los canales mentales en el alumno en diferentes áreas, y esto tiene que empezar en la escuela primaria. Luego, hablemos de los términos que estamos utilizando. No son intercambiables, tenemos que tener definiciones específicas. ¿Recuerdan la diferencia entre el modelo basado en reglas y el modelo basado en áreas? Enfóquese en los aspectos más difíciles en clase y los aspectos más sencillos
que el alumno no pueda realizar por sí solo, con sus compañeros, ¿no? Ese es outsourcing. Enfóquese en eso. Estrés, el estrés rige casi todas nuestras áreas de vida, pero significa, el estrés siempre va a estar presente. Así que mejor nos dedicamos a aprender en todo momento. Si usted se encuentra en este lugar, si por ejemplo se encuentra en mi posición en el que usted está hablando y hablando por mucho tiempo, es el momento de decir, no, mejor me detengo y empezamos a hacer algo, poner manos a la obra, realizar un experimento, realizar un proyecto. El evaluar el estado afectivo, emocional del alumno es crucial, es importante. Usted tiene que tener contacto con su alumno. Para que cada alumno y que usted mismo pueda identificar sus fortalezas. Tiene que motivar a sus alumnos. Un gran profesor motiva la curiosidad del alumno. Eso es algo muy difícil si solo usted se dedica a, ¿no?, a transmitir. Muchas gracias. Tengo una pequeña anécdota. Cuando llegué por primera vez al Instituto Tecnológico de Massachusetts, yo tenía las esperanzas de ser el más listo, pero en realidad, bueno, en realidad esperaba no ser el peor, pero estaba, bueno, en un día estaba en el ascensor y justamente me encontré con un profesor que me dijo, ¿no?, que reconoció mi estado emocional como triste. Y le conté que la maestra, ¿no?, mi profesora, no quería continuar con la investigación en la que estábamos, ¿no?, que estábamos realizando. Y entonces él me dijo, no, no te preocupes. Que uno de mis compañeros me ha dicho lo mismo, que, ¿no?, que mi investigación no era lo suficientemente interesante para poder continuarla. Y entonces, ¿no?, seguimos nuestra conversación hablando de cómo podríamos superar esta situación. Y entonces, en un momento llegó en el que recibí el trabajo, el reporte final de mi trabajo de mi profesora. Y en este reporte final, mi profesora nuevamente me dijo que, bueno, la investigación no era tan, no, no fue tan interesante, pero en realidad habíamos conseguido la mejor nota de todo nuestro salón. Yo le pregunté ¿no?, cómo le había ido con el proyecto, y me dijo que, y en realidad estamos hablando de Jerome Friedman, que recibió el premio Nobel, ¿no?, en física. Y justamente porque su compañero, ¿no?, su colega, le había dicho que ese estudio, ¿no?, el que se estaban enfocando, no era tan interesante, se retiró del comité. Y eso significa que también no, bueno, no fue parte del comité que recibió el premio Nobel en esa época. Entonces, el punto es de que usted tiene que reconocer las buenas oportunidades, aún así, en el momento parezcan que no sean las más interesantes. Continúe, no se deje abatir por las críticas o los malos comentarios. Continúe, por favor, y muchísimas gracias por su atención.
There will be questions. Translate the questions. He disfrutado su conferencia. Como mi pregunta es, ¿cómo podemos trabajar con las redes sociales? ¿Cómo podemos trabajar con las redes sociales en el aspecto del outsourcing que usted mencionaba? Bueno, honestamente no sabría, ¿no?, cómo trabajar con las redes sociales. Creo que va a haber un gran cambio en la educación, pero que sobre el cual no tenemos control absoluto. Por ejemplo, las personas de mi generación, por ejemplo, una persona joven como usted de mi generación, usted también joven de mi generación, creo que nosotros tenemos relaciones personales a través, ¿no?, establecemos relaciones personales a través del contacto directo, contacto personal. Y que esa probablemente es la única manera en la que nosotros interactuamos, ¿no?, de persona a persona. Pero las generaciones, ¿no?, en nuestras generaciones nuevas, las de aquí a 10 años, o las personas de su edad, personas que van a ser después de ustedes, reciben la información a través, ¿no?, o que se... La interacción de persona a persona no va a ser tan crucial como lo es para las personas de mi generación. Entonces, esto afecta la manera en la que aprendemos y en la que enseñamos. Y esto no podría darle una respuesta porque no tenemos control sobre cómo esto va a afectar a las generaciones futuras. Yo creo que si cuando esperamos 10 años vamos a ver estos cambios que en realidad se van a dar de manera forzada. Lo querramos o no, estos cambios se van a dar. Más, lo que me refiero es que se va a pasar más tiempo en casa y menos tiempo con los profesores. Así que por... No va a tener necesidad que le caiga bien o no le caiga bien su profesor. Simplemente va a tener que obtener resultados. Las redes sociales van a cambiar profundamente la manera en la que interactuamos. Bueno, ya lo han hecho, pero van a seguir cambiando. En 10 años vamos a ver una gran, gran diferencia. No sé cómo. Y no sabría cómo decirle, ¿no?, cuál va a ser esa diferencia. O ese... Estoy muy contento de que usted se encuentre con nosotros. Tengo muchas preguntas en realidad. Quería preguntarle si usted tiene experiencia. Sé que usted trabaja en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es uno de los mejores del mundo. Mi preocupación es que la arquitectura tiene un enfoque distinto
al de otras, ¿no? De otras áreas de la ciencia o de la ingeniería. Tiene un aspecto artístico muy, muy importante, que realmente difiere de las otras áreas de ciencia e ingeniería. Bueno, en primer lugar, es un poco difícil contestar de esa pregunta porque estamos hablando de arte, y en este, en mi conferencia, en realidad estamos hablando de modelos. Entonces, cuando hablamos de arte, estamos hablando de áreas que producen, ¿no?, satisfacción mental, espiritual a las personas. Pero, por ejemplo, hablamos de un edificio, estamos hablando de procesos funcionales. Por ejemplo, en Lima hay uno de los edificios en los que tuve oportunidad de estar. Realmente era, aparte de ser funcional y tener que cumplir muchas áreas, muchas funciones importantes, también era, ¿no?, producía placer a la vista, se sentía uno tranquilo en ese lugar. Esos procesos no se pueden enseñar, los procesos artísticos no se pueden transmitir. Son más difíciles, por eso me enfoco en el otro modelo, más científico. Hay algunas formas en la arquitectura, difiere de lo que usted acaba de decir. Sí, por ejemplo, algunos alumnos tienen algunos problemas justamente por el aspecto artístico. Pero no sé nada de cómo es como la arquitectura. Él dice, no sé. Entonces no sé cómo se puede relacionar estos aspectos. Sí, es un problema para el arte. Buenas noches. En primer lugar, quería agradecerle por su presencia. Soy una catedrática en la universidad y creo que usted ha tocado varios aspectos que son muy importantes para mí como profesora. Y uno de ellos es sobre todo el aspecto de las emociones, reconocer el aspecto emocional de los alumnos. Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer cuando tenemos alumnos que son de distintas carreras y tienen distintos intereses? Entonces, las emociones son muy distintas. Tengo, por ejemplo, un salón que tiene alumnos de ingeniería, de negocios, y entonces es un poco difícil, ¿no?, captar la atención de los alumnos y enfocarme en sus emociones. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Entonces, mi respuesta, en realidad, es enfoquémonos, digamos, en la gente, en las personas de diferentes culturas. Tenemos personas de diferentes clases sociales, de diferentes sistemas educacionales. No sé una respuesta única a su pregunta, porque en realidad no puedo darle una respuesta, porque usted es, no, depende de, dependería de usted, del trabajo que realice usted en el salón. Quizás dos preguntas más. Bienvenido a la Universidad Continental. Algunas veces los estudiantes son el problema, pero algunas veces el problema es el profesor. Algunas veces los alumnos, digamos, tienen hambre o están cansados, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a esos alumnos? ¿Cómo puedo solucionar esos problemas que en realidad escapan de mi control? Este es un problema de manejo, ¿no?, de manejo administrativo, ¿no?
no, en realidad es un problema de una manera. ¿Cómo puede hacer que la gente cambie? No, sin importar, ¿no?, qué haga usted, habrá gente que haga más y habrá gente que va a hacer menos. Hay personas que van a ser superiores, hay personas que van a mantener un nivel y hay personas que no van a subir de un cierto nivel, que van a tener un desempeño pobre. En los Estados Unidos tenemos evaluaciones, evaluaciones de manejo, de asesoramiento educativo, en los que realmente hablamos sobre estos casos, tocamos caso por caso. Por ejemplo, el obtener la acreditación universitaria cambia. Entonces, el proceso por el que se evalúa el profesor también debe cambiar. En el caso que usted menciona, es un caso de manejo, no es un caso de manejo de modelo educativo. Entonces, es algo que usted tiene que poder solucionar. Buenas. When you talk about the educational, I've been thinking about what you said, and I've come to the conclusion that the education that the education I'm getting right now is not the education that you're mentioning. The education I'm getting is the same education that my parents got. Yeah, just listening. Well, my education is the one that my parents got, like you just got to the classroom and listen to what the professor says. Yo creo que eso está cambiando. Parte del proceso de aprendizaje es la responsabilidad del alumno y en el que uno toma lo que recibe en clase y lo aplica, investiga fuera de clase. Parte de las responsabilidades también del profesor es que tiene que tener horas de oficina. En mi caso, cuando era estudiante, yo exigía que el profesor tenía que tener horas de oficina en las que yo podía acercarme y hacerle preguntas. Espero que usted, ¿no?, como alumna, tenga, ¿no?, la capacidad de poder decir qué es lo que necesita. Que la administración tiene que responder a las exigencias del alumno. Pero usted como alumna tiene que tener la capacidad de levantar la mano en clase y decir que no entiende, que no comprende, y de poder pedir una explicación mejor, que poder relacionarse con el profesor y demandar la responsabilidad, ¿no?, en realidad el cambio es que es difícil. Si usted no es una persona que está acostumbrada, ¿no?, a levantar la mano y preguntar, va a ser muy difícil. Pero esa es su responsabilidad. Lo importante es que usted no debe tener miedo de acercarse a sus profesores y solicitarle más información, más ayuda, más apoyo. Muchas gracias. Is it over? Thanks, sir. Vamos a invitar ahora al ingeniero Ricardo Salcedo, decano de la Facultad de Ingeniería.